los principios basados en las convicciones firmes de la ética del servicio público. Muchas veces a mí me decían, bueno, pero tú ves que, incluso mi mujer me decía, pero es que tú no tienes tiempo para la familia y siempre estás en el juzgado es tuyo. Digo, sí, pero el juzgado es de todos y la casa es mía. Por tanto, yo creo que tengo que estar más tiempo en la casa de todos que en la mía. Bueno, es un razonamiento que no sé si se entiende, ella no lo acaba de entender. Pero va en el sentido de que yo creo que la vocación de servicio público. Esta ahora se ataca mucho a los funcionarios, porque dicen que les bajan, que protestan porque les bajan el les, porque ya no tengo sueldo de funcionario. Les bajan el sueldo y dicen para lo que hacen, ¿cómo para lo que hacen? Hacen, la gente hay algunos que hacen poco, pero todas las estructuras que nos hacen estar aquí ahora sentados, o en organismos oficiales tienen un sustento humano que puede prescindirse, que puede mejorarse, claro que sí. Pero la vocación de servicio público, el esfuerzo por servir a los demás, no es un valor cristiano. Y siendo solo cristiano, es un valor que está insito en la sociedad. Y ese es el verdadero servicio público. Ese es el esfuerzo que hay que hacer, entregarse. Hacer propio el servicio público, hacer la casa de todos como si fuera la tuya. Esto no se crean que lo entiende mucha gente. Tú mandas a alguien a un organismo público y trabaja. Lo mandas a una entidad privada y se parte el traje por trabajar. Dices, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se esfuerza más en la entidad privada que en una entidad pública? ¿No? Son temas a reflexionar. La fuerza mental a mí me ha ayudado el ocupar el tiempo con más esfuerzo, el llenar mis espacios con actividad de este tipo y en estos ámbitos. Y me ha ayudado y me ha salvado el irme, por ejemplo, pues a una comunidad de las afueras de Madrid, de romaníes o gitanos, como quieran llamarlos, y estar con ellos me ayuda. El irme a una comunidad indígena del Valle del Cauca, que digo esto porque ahora realmente más tiempo, me ayuda. Y me ayuda cuando veo que la sociedad desprecia al que tiene más abajo. Y lo desprecia profundamente. Y no cuenta normalmente con él. Es un estorbo. Es una sociedad. La sociedad de éxito es una sociedad depredadora. Depredadora del más débil. Entonces, a mí me reconforta poder colaborar, poder ayudar, aunque luego pues, haya mucha gente que me dice, ¿cómo pierdes el tiempo con esa gente? Bueno, pues, esa es la filosofía de la vida, ¿no? El ocupar el tiempo en trabajar, en seguir creyendo a pesar de que todo se te ponga en contra. Hablamos subjetivamente, ¿verdad, Pater? Eso es. Aunque todo se te ponga en contra, porque otros dirán, qué bien me ha ido. Ah, pues puta madre, todo fenomenal. Pues a mí me ha ido también, aunque estoy muy tranquilo. Y estoy feliz. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que te puede ocurrir, lo importante es mantenerte y hacer frente, esforzarte. Esforzarte, uno, por transmitir tu razón, porque la comprendan, aunque no la compartan, y dos, por defender los valores que te sostienen. Al final, si lo haces, quienes pierden son ellos. Yo he perdido solamente una cosa en mi vida, y es el estar cerca de mi familia en este momento. Pero he ganado la consistencia de que manteniéndote en tus propias condiciones, consigues estar en paz y mirarte al espejo. Mirarte al espejo sin tener que apartar la vista. El resto se da por añadidura, empleando la terminología evangélica. Realmente esas son las convicciones que sustentadas en el esfuerzo diario nos hacen sobrellevar, nos hacen superarnos y sobre todo cada uno en su ámbito. El mío es lo público, entender que el servicio a los demás, el apoyo a los demás,
es algo que te retroalimenta y te justifica para seguir adelante. Muchísimas gracias.